Hola, hola, muy buenas. Otra vez yo por aquí. Les doy mi saludo a todos los amigos, a todas las amigas que están viendo este video. Y nada, estoy preparado. Tengo ya la mochila lista y nos vamos para la caminata de Cotoca. Estoy saliendo de casa, mi mamá está cerrando la puerta. Son las 7 de la tarde, Santa Cruz de la Sierra. Y listos, listos con ganas, con energía para realizar esto que es tradición cristiana de aquí de Santa Cruz. Es la caminata a la Virgencita de Cotoca y se lo voy a mostrar aquí en el canal. Encantadísimo de mostrarle una fiesta de aquí de mi ciudad y es muy bonito porque se junta muchísima gente en una avenida principal que tenemos y bueno, la caminata son 3-4 horas de a pie. Lo hacemos por devoción a la Virgen, a la Virgencita de Cotoca. Y bueno, ya les iré mostrando el pueblo, cómo es Cotoca, cómo es la comida, la gastronomía y toda nuestra gente que va para allá a hacer la caminata. Bienvenidos, vamos para allá. Acabo de llegar, estoy en la avenida principal que nos lleva a Cotoca. Aquí ya se ve un poco el movimiento. No sé si ven grupitos de personas ya caminando. Venderos ambulantes que te sirven el refresco, bebida fría, bebida caliente. Voy a ir a encontrarme con mi familia y bueno, se los voy a presentar. Están allá reunidos, no me han visto todavía llegar, así que voy a ir a enseñárselo. Ahí están toditos. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola. Bien. He quedado con mis tías, con mi mamá y con mis primos. Y bueno, yo esto hace muchísimo tiempo que yo no lo hacía de ir a Cotoca. Y bueno, es por la Virgencita de Cotoca. Es tradición aquí en Santa Cruz. Y va a ser bonito acompañar a mis tías, a mi mamá y a mis primos. Aquí está la familia, toda la familia. Los presento, mi tía Consuelo, mi mamá, mi tía Charo, mi primo Greco y mi primo Yair. Así que nos vamos para allá. Son 3-4 horitas, ¿no? De caminada. Sí, más o menos. Creo que son 18 kilómetros hasta Cotoca. Sí, exactamente. En la mochila ya traigo agua fría. Ya, con todo. Hay ganas. Muchas ganas, así que nos vamos para allá. Empezamos. Ah, como empezamos. Primera parada. ¿Qué hemos comprado, primo? Choclo con quesillo. Quesillo. ¿Lo ven el quesito blanco? Allá le llamamos mazorca. Pero nada, te lo venden los puestitos ambulantes. Y bueno, un poquito de quesillo, un poquito de queso, un poquito de maíz, de mazorca y continuar la caminada. Eso es para coger más fuerza, para tener aguante para llegar allá hasta Cotoca. Algo que es muy característico aquí en la ciudad. Y es que el boliviano, el camba, el cruceño, se busca la vida siempre para salir adelante, ¿no? Como quien dice. Y la gente, pues eso, vende bebida, comida. Y si se dan cuenta, en todo el camino hay mucho vendedor ambulante. Normalmente la gente sale hacia adelante. Aquí no... Nos buscamos la vida, como quien dice, para trabajar, para vender empanadas, refrescos. Porque tenemos esa cultura, ¿no? De comer en la calle. Nos gusta comer en la calle. Y en la calle vas a encontrar desde lo más barato hasta lo más caro. Pero la verdad es que hay calidad. Hay calidad, hay buenos platos. Y cosas muy características de aquí, de la ciudad. Y da gusto. La verdad que da gusto. Llevo muchísimos años sin hacer esta caminada, muchísimos años y bueno, que ha coincidido ahora que he venido aquí en diciembre, no nos la podemos perder. Son dos ocasiones que se viene aquí a la caminada, el día 7, que es hoy, 7 de diciembre, y el día 14. Normalmente son las dos veces que tenemos como tradición hacer esta caminada al santuario de la Virgen de Cotoca. 3 horitas, se pasan rápido, hacemos ejercicio, como ven, la familia va hablando, vamos, la temperatura es
en el ambiente está buenísima, hace calor, así que ya les digo, no invita a ir a la caminada hacia la Virgen de Cotoca. La gente cenando. Llevamos hora y media de caminada, ya hemos pasado 8 kilómetros, nos quedan 10. Y algo que es muy característico siempre, siempre en Santa Cruz, es la banda. Aquí no podía faltar. Han pasado 4 horas desde que hemos empezado la caminada. Estamos oficialmente llegando a la entrada. Por supuesto que nos recibe una tamborita. Estamos llegando a Cotoca. Estos son sus puestos tradicionales. Alea, un poquito de todo. Se nota el ambiente, la gente que va llegando. La verdad que muy bonito. Nos hemos cansado, por supuesto, porque son 4 horas de caminada, pero merece la pena. Muy bonito, la verdad que hemos venido hablando un poco de todo con la familia. Hemos hecho una pausa, hemos parado a ratos y a tomar un poquito de agua y a cargar las fuerzas. Pero bonito, estamos llegando oficialmente. Esta es la glorieta que te da la bienvenida aquí a Cotoca. Aquí ya se llega a apreciar la multitud de gente, ya somos muchos los que vamos caminando juntos, muy seguido. Y bueno, ya queda poquito para llegar a la plaza principal de aquí de Cotoca. Ahora lo siguiente, después de toda la caminada, pues es hacer un descanso, parar un ratito y bueno, y luego buscar algo que cenar porque hay hambre. A la fiesta de la Virgen de Cotoca fue, póngase el vestido rojo para ir a bailar, póngase el vestido rojo para ir a bailar, y una flor en el cabello para enamorar, y una flor en el cabello para enamorar. Allá lejos del camino, allá lejos van, muchos campas y peladas a Cotoca van. Las carretas adornadas de flores están, con guitarras y violines todos a bailar. Oiga, carretero, ¿a dónde va usted? A la fiesta de la Virgen de Cotoca fue. Oiga, carretero. Virgen de Cotoca, portento de luz.
Santa Cruz, Virgen de Cotoca, portento de luz, con fervor te invoca todo Santa Cruz, estrella del cielo, madre de bondad, tú eres el consuelo de la humanidad, excelsa Señor. Tierna y bella flor, milagrosa aurora de piadoso amor, Virgen de Cotoca, portento de luz, con fervor te invoca todo Santa Cruz, Virgen de Cotoca, portento de luz, con fervor te invoca. Sí, ya estamos aquí, estoy enfrente de la Virgencita, acabamos de poner una velita, hemos pedido, bueno, es una oración, les he pedido un favor a ella. Ahora tiramos una moneda de modo de ofrenda, aquí en la fuente está preparada especialmente para ella. Llegó el momento de descansar un ratito, vamos a coger un poco de fuerza. Aprovecho este momento para decirle a todos ustedes que, bueno, y pedirles lo de siempre, el apoyo. Pedirte tu like, pedirte tu suscripción al canal, porque esa suscripción y ese like me ayuda a seguir creciendo, me ayuda a seguir viajando a lugares hermosos y, bueno, muy contento. Espero que les esté gustando el vídeo. Le pongo una ilusión inmensa porque al final es mi tierra, es mi ciudad, es mi cultura, es mi tradición. Y estoy muy contento de estar aquí en la iglesia, aquí en el templo de nuestra mamita de Cotoca. De verdad, yo muy agradecido si se suscriben y si le dan like al video, porque quiere decir que les está gustando. Estoy muy contento. Vamos a seguir y bueno, ahora vamos a hacer una pausa, vamos a descansar un poquito y luego vamos a continuar. La vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar. Entrando a la zona del mercado, el mercado principal de aquí del pueblo de Cotoca. Justamente en esta calle es donde se ponen todos los puestos de horneados tradicionales, dulces, tablillas, la tradicional jalea de aquí de Cotoca. Y bueno, vamos a entrar ahora al mercado a ver si está abierto y a ver qué encontramos allí dentro. No saben la cantidad de años que ha pasado desde que yo he venido a este mercado.
cuando era niño venía con mi mamá, con mi papá, y veníamos aquí a comer todo lo tradicional, lo típico, y bueno, está riquísimo. Y bueno, es un mercadito típico, ¿no?, aquí del pueblo, donde la gente viene a comer, a servirse los platos tradicionales de aquí de Cotoca. Esto que vemos aquí es la arepa, arepa con queso. Aquí tenemos el majadito de pato, el pacumuto, que lo acompañamos con yuca. Por este lado tenemos el sonso, algo muy tradicional elaborado con yuca y queso también. Y por aquí, por esta otra olla, está la patasca. Comidas tradicionales de aquí de Santa Cruz de la Sierra y de Cotoca. Me está entrando una hambre que no se imaginan ustedes. No sé qué me voy a comer. Ya llegó la cena. Este es el premio a esa caminada de 4 horas, esos 20 kilómetros que al final son 20 lo que hemos hecho. Y nada, muy, muy contento toda la familia. Vamos a disfrutar una rica cena. Este es el pacumuto, es carne de cerdo. Está hecha a la brasa con carbón vegetal. Bueno, carbón del bueno. Y algo muy típico aquí en Santa Cruz, la yuca, es la yuca hervida. Esto para mí es un manjar, es algo que extrañaba muchísimo y que no comía hace muchos años, así que ahora lo voy a disfrutar. Acompaño con un refresco de mocochinchi. Refresco elaborado de canela, lleva durazno, melocotón para los que están viendo allá en España, y azúcar, azúcar. Está muy buenísimo y perfecto para acompañar. Buen provecho. Ya, doñita, sí. Y en esta parte decidimos comprar una tablilla que lleva cacahuetes y dulce de leche. Ahí ven la jalea tradicional de Cotoca, las roquitas de maíz y los paraguayos, que son dulces tradicionales. Gracias, señora. Bueno, llegó el momento de despedirse. Me despido aquí con este fondo tan bonito que dice Tierra de Fe y Progreso. Pues así es el lema de Cotoca. Ha estado muy bonito la caminata hasta el pueblo. Nos lo hemos pasado muy bien con mi mamá, con mi tía, con mi primo, mi tío. Ha estado muy bien, la verdad. Han sido 4 horas de caminada muy buena. Y bueno, nos vamos súper contentos. Yo me voy súper contento de enseñarles un poquito de nuestra tradición, cultura y un lugar más de Santa Cruz de la Sierra. Me despido, no se olviden de darle ese like, suscribirse, a mí me ayuda mucho para que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias y nada, ha sido un placer, de verdad. Hasta la próxima. Apúrate, peladinga, vamos a correr. Apúrate, peladinga, vamos a correr. A la fiesta de la Virgen de Cotocapué. A la fiesta de la Virgen de Cotocapué. Póngase el vestido rojo para ir a bailar. Póngase el vestido rojo para ir a bailar. Y una flor en el cabello para enamorar. Y una flor en el cabello para enamorar.